marinero. Había una vez un pequeño marinero. No era el más bajito, ni era el más grande. Se llamaba John, el marinero. Llevaba un traje de aguas blanco y un gorro blanco para no tener frío en la cabeza. Tenía su propia barca y salía al mar en ella. Eso era lo que más le gustaba hacer. Navegaba mar adentro, más allá del alto faro. Pensaba, me encanta la vida de marinero. Un día navegó durante 7 horas. ¿Y sabéis lo que vio? Una enorme ballena negra, soltando chorros de agua. Siguió y siguió navegando. Un buen marinero nunca se cansa. Llegó a una isla. ¿Quién creéis que vivía en ella? ¡Un esquimal de verdad! Y el esquimal le gritó: ¡Hola, John! Me alegro de verte. Ven a visitarnos a mí y a mi mujer. Y allí estaba su mujer, con su hijo cómodamente colgado de su cuello. John dijo: Es una forma muy inteligente de llevar a un bebé. Y el esquimal le dijo: John, ven con nosotros en nuestro trineo. Podremos llegar rápidamente a nuestra casita. Su casa era un iglú, totalmente construido con bloques de hielo. ¡Qué casa más bonita!, dijo el marinero John. ¿La habéis construido vosotros? ¡Sí! ¡Venga, entremos!, dijeron el esquimal y su mujer. E hicieron una hoguera para entrar en calor. Invitaron a John a comer y comió sopa y pan. Luego volvieron a la barca de John. Y le desearon un buen viaje. John les dijo: Gracias. Y se despidió de ellos. Navegó hasta su casa, recordando el mar, la ballena y a sus amigos esquimales. Blancanieves. Había una vez una hermosa princesa. Su pelo era negro. Tenía los ojos azules y su piel era tan clara que le llamaban Blancanieves. Su madrastra, la reina, estaba celosa. Un día miró su espejo mágico y preguntó: Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del mundo? Cuando el espejo contestó Blancanieves, la reina se enfureció. Así que la reina llamó a un cazador. Lleva a Blancanieves al bosque y mátala, le dijo. Pero el cazador amaba a Blancanieves y no quería matarla. La llevó al bosque y tuvo que dejarla allí. ¡Huye!, le dijo. Y no vuelvas nunca junto a tu cruel madrastra. Pobre Blancanieves. Estaba totalmente sola y empezó a llorar. Vagó por el bosque y al final llegó hasta una casita roja.
Todo en ella era pequeño. Una mesita, un pequeño armario, 7 sillas y 7 camitas. Blancanieves se acostó en una de las camas y se quedó dormida. Mientras dormía, 7 enanitos con gorros verdes llegaron a la casa. ¿Quién ha estado en nuestra casita?, preguntaron. A los 7 enanitos les gustó Blancanieves. ¿Vivirás en nuestra casa y nos cuidarás?, le preguntaron. Blancanieves dijo: sí, me quedaré. Ordenaré la casa y os prepararé pan, bizcochos y tartas. En el palacio, la envidiosa reina preguntaba: espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del mundo? Y el espejo seguía diciendo: Blancanieves. La reina estaba tan enfadada que rompió el espejo. Ahora ya sabía que Blancanieves seguía viva. Así que se disfrazó de vieja y se adentró en el bosque. Enseguida encontró la casa de los enanitos y le dio a Blancanieves una manzana, pero la manzana estaba envenenada. Cuando Blancanieves la mordió, se desmayó como si estuviese muerta. ¡Cómo lloraron los enanitos cuando la encontraron! Querían estar con ella para siempre y las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, uno de los enanitos abrió los ojos. Tenía una idea. «Hagámosle una vitrina de cristal», dijo, «y pondremos flores a su alrededor». Blancanieves yació en la vitrina de cristal durante días y durante años. Y seguía más hermosa que nunca. Un día, un guapo príncipe llegó a caballo hasta la casa de los enanitos. Cuando vio a Blancanieves, se enamoró de ella al instante. «No puedo vivir sin ella». Mientras los enanitos llevaban la vitrina, la sacudían. El trozo de manzana envenenada salió de la garganta de Blancanieves y se despertó. Vio al príncipe y se enamoró de él, y todos los enanitos fueron a su boda. Cenicienta. Había una vez una chica llamada Cenicienta. Era muy guapa, pero la ropa que llevaba estaba vieja y remendada. Vivía con su malvada madrastra, que la obligaba a fregar el suelo y a trabajar duro todo el día. Cenicienta tenía dos hermanastras que siempre estaban de mal humor. Estaban celosas de Cenicienta porque era muy guapa y ellas no. Cada día la pobre Cenicienta barría la casa y limpiaba el polvo. Nunca se divertía. A veces lloraba un poco porque no era feliz. Una mañana llegó una carta del príncipe, el hijo del rey, invitando a todo el mundo a un baile. Las dos hermanas feas se pusieron sus bonitos vestidos nuevos. «Por supuesto que no puedes venir, Cenicienta», dijeron. «No tienes ningún vestido nuevo». Cenicienta tenía un amigo, una pequeña paloma blanca. Cuando sus hermanastras se marcharon, Cenicienta le contó sus problemas. «Iré a buscar a tu hada madrina», arrulló la paloma blanca. «Te ayudará». Llegó el hada madrina. Con un toque de su varita mágica, convirtió la ropa de Cenicienta en un precioso vestido amarillo. Convirtió una calabaza en un coche de caballos. Y en él Cenicienta fue al baile. «Pero debes volver a medianoche», le dijo su madrina, «pues entonces el vestido se convertirá de nuevo en harapos». Cuando Cenicienta llegó al palacio, el príncipe se acercó a saludarla. Era la chica más hermosa que jamás había visto. «¿Puedo bailar contigo?», le preguntó el príncipe a Cenicienta. La orquesta empezó a tocar y el príncipe bailó todos los bailes con Cenicienta. Se había enamorado de ella. Pero de pronto, Cenicienta oyó el reloj. 1, 2, 3, 4, 5, sonaba el reloj.
Cenicienta salió corriendo del palacio. 6, 7, 8, 9, 10, sonaba el reloj. Perdió un zapato mientras corría. 11, 12, sonó el reloj cuando llegaba a casa. Llevaba de nuevo su vestido viejo. El príncipe estaba muy triste. ¿Quién era aquella hermosa chica? ¿A dónde ha ido?, preguntaba. Pero nadie lo sabía. Entonces vio el pequeño zapato. Tengo que encontrar a su dueña, dijo, y casarme con ella. La quiero muchísimo. A la mañana siguiente, el príncipe iba de casa en casa. Todas las chicas de la zona probaron el zapato. Vamos a probar, dijeron las dos hermanas feas, pero sus pies eran demasiado grandes. Entonces, un heraldo encontró a Cenicienta en la cocina. Tú también tienes que probar el zapato, le dijo. Se probó el pequeño zapato y encajaba perfectamente. El príncipe se alegró muchísimo de haber encontrado de nuevo a Cenicienta. La llevó al palacio y le regaló mucha ropa y un vestido de novia brillante. Cenicienta y el príncipe se casaron al día siguiente y vivieron felices para siempre. Caperucita Roja. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja, porque siempre llevaba una capa roja. Su abuela se la había hecho. Un día le dijo su mamá: mira, Caperucita, la abuelita está enferma y tienes que llevarle esta cesta de comida a su casa en el bosque. Caperucita Roja cogió la cesta y se marchó. De pronto, oyó un crujido entre los árboles, justo detrás de ella. ¿Qué podría ser?, pensó. Era un lobo feroz que fingía querer ser su amigo. ¿A dónde vas, Caperucita?, preguntó. Voy a visitar a mi abuelita, dijo. Vaya, vaya, dijo el lobo. ¡Qué niña tan buena! Caperucita se apresuró. Pero luego se paró a recoger flores para su abuelita. El lobo también se apresuró. Corrió tan rápido como pudo hasta la casa de la abuela. Ahora la devoraré, pensó. Cuando el lobo llegó a la casa, llamó a la puerta. La abuela estaba enferma en la cama. Entra, Caperucita, la puerta está abierta, gritó. El lobo feroz entró de golpe, se tragó a la abuela de un bocado y se metió en la cama justo cuando llegaba Caperucita. Llamó a la puerta. ¡Pasa!, gritó el lobo suavemente. Estaba fingiendo que era la abuela. Llevaba su gorro de dormir y estaba tapado hasta la barbilla. ¡Qué orejas más grandes tienes, abuelita!, dijo Caperucita Roja acercándose. ¡Qué boca más grande! ¡Y qué ojos más grandes! ¡Y qué dientes! ¡Son para comerte mejor!, gritó el lobo dando un salto. Caperucita Roja salió corriendo por la puerta y cayó en los brazos de un cazador que pasaba. Sacó un cuchillo y mató al lobo feroz. A través del corte que había hecho al lobo, la abuelita pudo salir. No tenía heridas. Gracias, gracias, amable cazador, le dijo.
Y se sentaron y se deleitaron con la comida que Caperucita llevaba en su cesta. Y a Poppy el cerdo con los tres un lindo día es.